¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Tenemos hoy el tracker de los swaps de los Winter Wildcard. Tenemos 7 fichas al momento, así que vamos a ver dónde están ubicados. Acompáñenme. Las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance. Busca el enlace en la descripción del video y adquiere el mejor paquete para ti. Además, usando el código de descuento CGW, recibes un 5% de descuento en tu compra total. Ya lo sabes, Use and Buy, la mejor página para comprar monedas. El día de hoy salió un toque nuevo en SBC. Se llama Bananen. En concreto, el SBC se llama Desafío del Tot número 2, ¿vale? Nada más que aquí sale como que bugueado el nombre, pero bueno, la ficha es Bananen, ¿listo? Y la segunda ficha del día de hoy salió en Marquesinas en el partido de Suecia contra Suiza. La ficha se llama Christon Georgos, ¿vale? Hoy hubo 2 fichas, muchachos. Y bueno, en total vamos 7 fichas. ¿Dónde están ubicados? Vamos a verlo rápidamente. Vale, ahí está. Señores, la primera ficha es gratis, la Arade la entregan únicamente al abrir Ultimate Team, ¿vale? La segunda ficha la encontramos en SBC, se llama Desafío del Tot de la FIFA World Cup 1, ¿vale? El que te enseñé hace ratito era el 2, ese es el 1, es Kunst, ¿vale? Listo, en SBC. Siguiente ficha la encontramos en Hitos, en Fiesta de Primer Propietario, nos van a entregar al chino Sean Himbao. Ganas un partido y te lo entregan, así de sencillo. La siguiente ficha la encontramos en Estrellas de Plata. Se encuentra básicamente ahí con Robinson. Oprimes cuadrado o X, creo que es en Xbox. Y vas a ver ahí al señor Furlan, que también está disponible para que lo puedas sacar. ¿Listo? Luego tenemos también aquí, ojito, esta ficha está escondida. Esta ficha está bastante escondida. Se llama Barron o Barrón. La tenemos aquí en momentos de temporada. Básicamente dura el tiempo de la temporada. Son 20 momentos. Compras el sobre y te van a dar a Barrón, ¿vale? Para que no se te vaya a pasar. Sí, también yo no la vi ayer. Esta fue de ayer, pero la verdad que no la vi. Hasta el día de hoy me enteré, ¿no? Siguiente ficha. Y bueno, ya las de hoy, ¿no? La de Bananen y la de Christon Georgos, ¿vale? Ahí está, ya está aquí la ubicación. Para que no haya ningún problema. Y bueno, amigos, en pantalla podemos ver la página de More Food, que es una página donde tiene muchas cositas interesantes. Una de ellas es el tracker. Y aquí, como puedes darte cuenta, tenemos 7 fichas al momento. Y igual, esta página te la dejo debajo de este video para que puedas entrar, guardarles marcadores y tú puedas ver poco a poquito cada ficha, ¿no? Si podemos observar, tenemos aquí las fechas de expiración al momento de grabar este video. Todas las fichas están disponibles. La próxima ficha a vencer, o la más cercana a vencer, es este señor de SBC, Kunst. Se va el día 26 de diciembre. Así que si no lo has hecho, sácalo de una vez, ¿vale? Y bueno, listo, ahí estarían las 7 fichas que llevamos al momento. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado en el video del tracker de los Winter Wildcard, los swaps de los Winter Wildcard. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video aquí en el canal de Conan Gaming World. Muchas gracias, un beso y Dios los bendiga. ¡Felices fiestas!